Hola amigos y amigas piñateras, piñateros. Bueno, mi nombre es Hugo, ¿sí? Y en esta oportunidad, como ustedes verán, nosotros no hablamos tanto en los videos. De hecho, lo que hacemos es compartir el proceso que hacemos y no queremos entorpecer con nuestra voz la elaboración de la piñata. La idea general siempre la misma. Nosotros lo que hacemos es mostrarte los materiales con los que trabajamos, por ejemplo, cúter, cinta, tijera, silicona, abrochadora, lápiz. Te mostramos el molde, ¿sí? Y luego te mostramos la parte cortada. Obviamente siempre sacamos dos, ¿sí? Para hacer la piñata tambor. En este caso, lo que queremos mostrarlo es el proceso de cómo vamos a hacer esta calabaza de Halloween, ¿ok? ¿Sí? Para eso cortamos los dos el molde. Tenemos la parte de los lados, que es 14 centímetros. Y ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a encintar por los lados. La primera parte, ¿sí? Y luego lo vamos a dar vuelta. Cuando lo damos vuelta, ahí colocamos lo que sería la cinta. La cinta para colgar. ¿Sí? Y la cinta para tirar a abrir la piñata. Acá en Argentina nosotros usamos este método, que es abrir con la cinta, no utilizamos el tema de palo. De hecho, hay mucha gente que hoy nos está pidiendo que hagamos con el palo también. Esto de ser multicultural también es buenísimo. Así vamos aprendiendo nuevas cosas. Bueno, esta es la piñata de Halloween, la calabaza de Halloween. Vamos a probar cómo sale, ¿sí? Les muestro el encintado en la primera parte. Cuando arrancamos el encintado, lo que va a suceder es que siempre vamos a elegir la parte derecha, que es donde ponemos la cinta, porque es la que vamos a terminar luego de este lado la abertura para colocar las golosinas, ¿okay? Siempre arrancamos de este lado y unimos la parte superior y la parte inferior y arrancamos con el encintado. Disfruten el proceso. En esta parte nosotros lo que hacemos es colocar la abertura para colocar las golosinas. Esto es el tamaño.
Bueno, ahora viene la parte que es para colgar la piñata. La cinta la dividimos al medio y la punta hacemos un corte en la parte superior y colocamos de esta manera, ¿okay? Y estas dos, de nuevo vamos a repetir el proceso y vamos a coser, digamos, el cartón de esta manera. Y lo mismo con el otro lado. Okay. Y ahora vamos a poner silicona. Esto para unificar la unión. Y empalmamos de esta manera. Le agregamos unos broches. Así. Y esto estaría listo para colgar. ¿Vieron el mecanismo? Siempre ponemos unos refuerzos, algunas veces cartón, pero en este caso no va a ser necesario porque la piñata no es muy grande. Silicona y cinta, de nuevo. ¿Sí? Esto después, cuando se seca, quedará uno solo. Y ahora colocamos la otra parte. Y ahí tenemos nuestra calabaza. Te comentaba, la parte de la abertura para las golosinas es esta. ¿Sí? Este cortecito no debilita la estructura de la piñata, así que no hay problema. Puedes cargarlo lo que quieras de golosina, hasta llenarlo si querés. Y esta es la primera. Los invito a suscribirse a nuestro canal si les gustó el video, si les gusta nuestro contenido. Nosotros más que agradecidos. Un abrazo grande. No dejen de entrar a esta página que tiene las mejores piñatas. Amigos de Contentidad Piñatas, miren lo que es, les dejo el arroba acá abajo, métanse. Los quiero.